Y llegamos a la calle simbólica. Esta va a ser la imagen de Girocaster. Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos en Girocaster. Girocaster, una de las ciudades más bellas de Albania, aunque algunos dicen que es la más bonita. Hoy me acompaña mi chinita. ¿Cómo te sientes? Emocionada. Yo también muy contento. Y es que es muy temprano, así que vamos a recorrer cuando todavía no hay turistas. Bienvenidos el día de hoy a Girocaster. Hicimos una parada en la carretera porque dijimos que todo el mundo se para y dijimos qué está pasando. Y sucede que aquí hay agua natural, además de truchas. Entonces mucha gente viene a llenar sus bidones de agua, como estamos viendo por ahí. Hemos visto pues a muchas personas que se han parado con varios bidones y que han empezado a llenarlos. Así que si alguien quiere, voy a ver si por aquí por ejemplo hay un poco de agua. Sí, aquí por ejemplo si alguien quiere trae su botellita nada más y puede tomar agua pura de las montañas. 7:15 de la tarde y hemos salido pues a pasear, aunque realmente nuestro paseo oficial lo vamos a hacer mañana por la mañana. Hoy ha sido estresante venir con el coche realmente, porque conducir en Girocaster es la locura, pero a pesar de eso pues igual hemos tenido la oportunidad de subir la montaña. Y es que aquí conducir hay que tener mucha paciencia y sobre todo hay que tratar de no chocarse. Nos cuentan que hay accidentes constantes, pero para nosotros afortunadamente no lo hubo. Ahora vamos a buscar algo para comer y relajarnos un poco. Y llegamos a la calle simbólica. Esta va a ser la imagen de Girocaster, la preferida, la que van a encontrar en todos los folletos, justo con el castillo en la parte del fondo y el viejo mercado. Y son las 6 de la mañana en Girocaster y ahí vemos cómo el sol va haciendo su aparición. Aunque les contamos que aquí pues hay luz desde las 5 de la mañana, es lo que me sorprendió, dependiendo también la época. Y es que la primavera hace bonito y más largo los días. Así empieza pues el día para poder descubrir este bello pueblo bonito. Y nuestra visita va a comenzar ante la antigua casa del dictador Enver Hoxha. Sí, el dictador nació aquí en Girocastre, pero nos contaban los habitantes que pues hoy en día le conocen como el Museo Etnográfico y no le ponen la casa del dictador Enver Hoxha, porque para muchos de ellos pues no es un lugar que les cause orgullo, ¿no? Pues dicen, no vamos a estar celebrando la casa del dictador y bueno. Pero todo el mundo sabe, cuando uno llega, pues le dicen, ¿no? Que este pues fue la antigua casa donde él nació. Aquí, por ejemplo, miren, Museo Etnográfico de Girocaster. Es más, aquí hay un hotel que ha aprovechado el lugar en donde se encuentra. Porque miren lo que dice, casa de invitados de Hoxha, es decir, del antiguo dictador. Ahí está. Y ahí pueden ver, pues miren, la casa. Esta es una de las que sale en muchas de las postales. Ahí tenemos pues la antigua casa del dictador, aunque no dice ese nombre. Y les contamos que hemos salido a pasear a las 7 de la mañana, ya cuando el sol está en lo alto. Hoy va a quemar, pero para poder evitar tanto el sol como la cantidad de turistas, pues hemos salido temprano, antes del desayuno, porque nuestro hotel ofrece desayuno a partir de las 8, de 8 a 10. Entonces dijimos, pues vamos a aprovechar la mañana. Eso sí, vamos a encontrar varios gatos y perritos pues por las calles. Al parecer no hay un control aquí para los animalitos, pero bueno, por lo menos son amigables, eso sí los hemos visto. Eso también, están bien gorditos. Hay varios gatos bien gorditos que los hemos encontrado. Miren pues cómo son las calles por aquí. Conducir aquí es solo para valientes, así que si vienes con tu auto hay que tener mucho cuidado, porque las calles son estrechas y súper empinadas. Y desde aquí va a comenzar pues la parte vieja. Vamos a tener que subir por aquí. Eso sí, el castillo se ve hermoso, pero hay que caminar. Desde esta parte no pueden entrar más los coches. Esta sería la parte antigua. Anoche, bueno, ayer, ya casi al caer la noche que llegamos por aquí, estaba repleto de gente. Es más, esa casa que vamos a ver en la parte izquierda, que es la casa simbólica, pues estaba llena de personas que ni siquiera... Ah, miren, solamente pueden pasar los coches, pero que tienen tipos de comercio aquí, ¿no? Y bueno, les decía que estaba aquí repleto, gente por todos lados, imposible caminar. Ahora lo tenemos todo para nosotros, chinita. Vamos a sacar 1000 fotos entonces. Miren, pues aquí tenemos toda esta
esta casota, así que aprovecharemos la mañana. Vamos a tratar de subir ahora al castillo. Vaya que hay bastante trecho, pero bueno, hemos despertado temprano. Todavía hay un poco de hambre porque no hay desayuno, pero por lo menos vamos a aprovechar que todavía no hay mucha gente. Y ahí vamos a ver pues a un soldado que va a estar dándonos la bienvenida. Vamos a tener que subir así varios escalones. Los pajaritos nos van animando, ¿no? Nos van diciendo, vamos, 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 ustedes pueden. Parecía como cantitos todavía, que hasta banda nos han traído. Bueno, vamos a subir, imagino que es por aquí. Chinita lista, preparada. Ok, a cansarnos de mañana. Bueno, ya hemos subido gran parte de la colina. A ver. No, no mucho. Ya saben ya, buenos calzados, buen zapato para poder subir todo. Eso sí, aquí en Girocaster o Girocastra, como te había visto en la traducción en español, hay muchos albergues, muchos hoteles, muchas casas que también han hecho como especie de Airbnb. Así que aquí hay una indicación, por ejemplo, el Rosa Garden Hotel. Ah, bueno, se ve bonito esa entrada de ese hotel. Y ahí algunos bosquitos por aquí. Vamos subiendo y el castillo pues es uno de los atractivos principales, además de del barrio viejo que hemos estado inicialmente. Pues el castillo va a ser el atractivo aquí en Girocaster. Ahí tenemos pues un pajarito que me va dando la bienvenida mientras el aliento se me va cortando. Ahí está la indicación, hay unas ruinas de un acueducto y el castillo por aquí. Ah, miren, ya llegué. Al parecer solamente eran unos 10 minutos andando y ya está. Parecía complicado, ¿eh? Pero bueno, han hecho bien la señalización, así que ya llegamos. Y este sería el dominio de todo. Hemos llegado a la parte más alta, estamos ante el castillo y miren pues cómo se puede ver las colinas, el valle, las casas, los edificios también que se van construyendo. Y es que la verdad pues sí resulta atractiva y bonita. Les cuento una anécdota. Había dos caminos. Había el camino de las escaleras y un camino que decía, no decía nada, solamente había una flecha y no estaba asfaltado. Mi chita me dijo, ese es el camino corto. Yo le digo, no, yo prefiero seguir el camino oficial. Y ella me dijo, no, yo voy por el corto. Y pensaba ya haberla encontrado aquí, pero ella pues recién está llegando, mírenla. Así que chicos, mejor sigan las indicaciones. No tomen el camino corto porque no hay camino corto. Ah, bueno, el castillo pues está cerrado ahora, al parecer es muy temprano. Me parece que abre desde las 9, déjame ver aquí, a ver. Aquí está la indicación. Sí, de 9 a 4 de la tarde. Y en época ya de calor, de 9 a 6 de la tarde. Cuesta unos 400, que sería, bueno, no es nada caro, son 4 euros, 4 dólares. Ese sería pues el precio de entrada hacia el castillo. Habría que regresar a las 9 de la mañana si alguien quiere ver el interior del castillo. Como dijimos, ahora está cerrado, pero ya saben pues. Eso sí, algo que me causa mucha pena, no se puede tomar fotos en el interior del castillo. Me hace mucha lástima porque no podía ni grabar ni tomar fotos y eso pues como que me impide, pero ya saben entonces, si vienen aquí al castillo, no sacar fotos. Y por fin llegó el mejor momento, por fin vamos a comer. Chita, ¿qué tenemos? ¡Hambre! ¡Hombre! No, bueno, vamos a comer por fin. Y esa ha sido nuestra visita, ¿a dónde? Girocaster. Ah, Girocaster, ¿y qué te pareció? Bonito. Sí, una ciudad muy bonita y la verdad que la vista desde lo alto es fantástica. Ventajas de venir temprano, ya saben pues que van a tener todo a su disposición, pero los restaurantes todavía están cerrados y el castillo abre a partir de las 9 de la mañana. Desventajas pues de venir después de las 9, ya saben que es la masa de turistas y es que aquí llegan miles y miles de personas y siempre va a haber alguien en tus fotos, así que depende de cada uno de ustedes. Y ya saben, si les ha gustado el video denle un like, suscríbanse dándole un tic a la campanita y nos veremos pronto, ¿dónde? En otro lugar del mundo. Adiós.